tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos en el Yamaha Experience, pero quería aprovechar para enseñarles mi nuevo casco. Les había dicho que ya no íbamos a volver a ver el otro casco, el que todos conocen, pero ¿por qué? Porque conseguimos otro casco y el día de hoy lo vamos a estrenar aquí en el Yamaha Experience. Y adivinen cuál es. Es este. Vamos a abrirlo porque viene muy especial. Recuerden que este es de la gama alta de Icon. De hecho, viene un poco empacado diferente. Miren, viene con un pequeño manual. Viene esta sección para protegerlo mejor. Viene con unos protectores. Este sería el cortaviento que va abajo. Viene con un limpiador y un líquido para limpiar la mica. Viene con un pequeño póster que nos dice la publicidad de algunos visores que hay. Me refiero a los colores de las micas y eso. Y viene con un póster, amigos. Un póster del casco. Y ahora sí vamos a lo bueno, amigos. El casco. Vamos a abrir esta belleza. Viene como una especie como de bolsita que al mismo tiempo la podemos usar de mochila. Y realmente es para guardar el casco. Miren nada más qué belleza, amigos. Es azul, muy ad hoc con la ocasión, amigos, que estamos el día de hoy aquí en el Yamaha Experience. Ay, con él. Está bien chida, güey. Tú sí sabes, un conocedor. Ya estás, brother. Miren, amigos, este es otro Icon Variant. Nada más que este es de los nuevos. Y bueno, tiene unas cobras azules. No me gusta tanto el diseño, pero se ve bastante bien. Ya contra luz, se ve así como que tiene brillo y cromo. Entonces se ve bastante bien. Ahorita lo vamos a estrenar aquí en el evento. Así que pues vamos a darle, amigos. Hola, ¿cómo estás, brother? Bien, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿ya le estás dando aquí al vlog de una vez, sí, desde temprano? Sí, porque pues luego se llena. Ya estamos formando un disque para tomar. Ah, ok, ¿está tardando mucho o no? Sí, güey. ¿Sí? ¿Como media hora? Hay una R1 o 2 y tres R6 y R5. ¿Cuánto está tardando? ¿Como media hora, no? Pues yo más que como 40 minutos todavía nos pasamos. Wow, 40 minutos. No, pues vamos a formarnos. Bueno. Ah, qué vale, brother. Sí. ¿Ah, ya? Ah, va, va, va. Sí. Oye, Claro, hermano. Chingón canal, ¿eh? Chingón, hermano, gracias. Bueno, amigos, vamos a probar la 09. ¿Ustedes van a probar cuál? La 09. ¿Ah, sí? Sí? ¿Cuál te gusta, la roja o la azul? La azul también. Órale, va. Mira, amigos, él tiene una playera muy chida. ¿Verdad que sí, güey? Ah, saludos. Bueno, amigos, vamos a probar la 09. Esta es la nueva, amigos. Esta tiene control de tracción. Aquí lo podemos mover. El de modo de potencia, que es el más potente. Control de tracción. Vamos a buscar el botón. Ah, miren, aquí se agregó este botón. Ponemos el 2. Ahí está apagado. Pero no lo vamos a apagar porque lo queremos probar precisamente. Suena bastante bien, ¿eh? Me parece que esta tiene el mismo motor que la de allá adelante. Entonces, la de adelante parece ser que tiene un... tiene un Tub Brother, si esta trae el de stock. Suena bien, ¿eh? Suena bastante bien. Vamos a ver qué tal. Se supone que nos van a dejar probar 3 vueltas, pero nosotros vamos a probar aquí el control de tracción. Primero vamos a reconocer el circuito, que este ya lo conozco. De hecho, aquí fue mi primera carrera oficial. Miren nada más qué belleza del circuito. A veces se despedaza un poco este circuito, pero esperemos que esta vez no se despedace. ¡Wow! ¡Qué buena moto, eh!
No sé si vieron cuánta potencia tiene, el torque que tiene. A ver, ahorita lo vamos a ver otra vez, porque ahorita no se apreció mucho. ¿Vieron? O sea, en un segundo o medio segundo, ya lo que me había alejado lo acorté. En este circuito, aquí en esta curva, puedes ir haciendo rodilla, pero tiene un secreto esta curva, porque si no la tomas bien, te vas al suelo aquí, en este punto. También a veces este cambio de dirección a veces es peligroso, me refiero ya andando muy rápido. Ahorita, como vamos un poco lento, pues no pasa nada, es como ir en la calle, más relajados. Pero este circuito es muy buen circuito, se los recomiendo. Si un día quieren venir a darse unas vueltas, incluso alguna vez ya les contaré una anécdota de una carrera de 24 horas que hubo en este circuito, bastante buena, pero eso lo veremos en otro capítulo. El día de hoy vamos a probar esta belleza de Z9. De hecho, creo que no están permitidos los rebases, pero esto está muy relax. En cuanto a la dinámica de la motocicleta, siento que es exactamente igual a la otra. Sí tiene mejores grips. Oh, no sé si lo notaron, pero cuando le aceleré se escuchó un corte en la inyección. Eso fue el control de tracción, porque le aceleré tan rápido que se corta la inyección porque pierde tracción. Entonces, esa es la diferencia con la anterior 09. ¿Por qué? Porque esta ya tiene control de tracción. Es exactamente el mismo cuadro, se comporta igual en las curvas. Vamos a hacer aquí un pequeño zigzag. Esta también ya trae ABS, me parece que la anterior no traía ABS. O sea, la tecnología esta contra la anterior es lo que vale la pena. También esta ya trae otra carita, me refiero a otro foco. Y la placa viene diferente, o sea, sí fue un rediseño total del estilo prácticamente. La otra ya se ve un poquito más viejita junto a esta. Esta particularmente me gusta más por la cara, que sí se ve muy futurista. Bastante malvada la motocicleta. Pero sí, definitivamente sigue siendo el mismo motor salvaje que todos nos gustaba, pero ahora es un poquito más seguro, claro, por los sistemas de seguridad. Bien, bastante bien. El escape igual, si es el de serie, pues no suena mucho, pero si es el Two Brothers como la de adelante, pues suena bastante bien. Ahorita pues ya nos dieron esas tres vueltas. Siento que no le pudimos meter tan padre como me hubiera gustado, pero bueno, probamos lo que queríamos probar, que era el control de tracción, que sí vimos cómo se desactiva, se activa y se desactiva. Entonces, bueno, vamos a ver qué más hay en el evento, amigos. Qué belleza de moto, amigos.
largo, pero bueno, a ver qué se puede hacer después. Sí, pues vamos a seguirle dando aquí en el evento, amigos. No olviden suscribirse al canal de JSASO Rider. JSASO Rider, banda. Ah. Ahí está para que... para que no se les olvide. Saludos, banda. Bye, cuídense, banda. Bueno, amigos, aquí en el evento, al mismo tiempo, están haciendo una competición del Yamaha Technical Academy. ¿Qué es esto? Básicamente, están probando en unas competencias de reparar sistemas de motocicletas. Es una competencia mundial en donde si ganas, te vas a Japón a competir con los demás mecánicos del mundo. El día de hoy es la final, ahorita va a ser la premiación. Y hace rato estaban aquí muchos técnicos donde a partir de este tablero se les ponía un problema. Entonces ellos tenían que encontrar cuál era la falla y el que la encontrara pues es el ganador. Ya no pudimos ver la competencia en vivo, pero se ve que estuvo bastante buena. Me parece que este es un sistema de FZ's. Aquí tenemos unas Phaser. Aquí, si se dan cuenta, tienen los cables y tienen todos los sistemas. Miren todos los cables que hay aquí en el de instrumentos. Entonces, no sé si esto sea parte del examen o si tengan que conectar todo a manera de que ellos sepan hacer todas las conexiones de dónde va cada cosa o cada cable. De tal forma que tienen que hacer que funcione el sistema. Lo más interesante de esto es que el ganador pues se va a ir a competir representando a México. Así que pues vamos a ver qué hay más en el evento, amigos. Venga. Miren, de este lado supongo que son negativos y de este lado son positivos, a menos que estos sean los del otro lado. No, sí, al parecer son los positivos y del otro lado los negativos. Miren, amigos, aquí tenemos una lista de los ganadores. Supongo que el ganador es este de acá abajo, que viene de Los Mochis, Sinaloa. No sé por qué dice ahí oro, pero supongo que es el ganador. Entonces, si todos ellos están compitiendo hasta aquí, pueden asegurarles que prácticamente son de los mejores que ya se hizo la selección anterior. Entonces, pues les paso los nombres por si los conocen. Pues parece que son unos buenos mecánicos de su estado o su agencia. Mi este R6, güey. Es como la tuya, güey, pero con todo. De acuerdo, amigos, aquí atrás de mí están varias FZ's. Les están dando un curso de manejo a los amigos que podemos ver de aquel lado. Y del otro lado tenemos todos los stands de aquí del DF. Todos trajeron cosas diferentes. De hecho, me parece que el de aquí es el de Tlalpan. Y aquí están todos exactamente. De hecho, creo que hay también uno del Estado de México por ahí. Y cada quien trajo cosas diferentes. Ahorita pudimos ver una moto muy genial. Ahora vamos a ver una de motocross que vi por allá, que también se ve que está súper equipada. Venga. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, el evento del Yamaha Experience el día de hoy estuvo más pequeño que las veces pasadas. Hoy no vinieron tantas motos, aunque aún así había bastante fila, hubo bastantes cosas que ver, muchas motos que probar. Lo malo es que no pudimos probar muchas por el motivo de las filas, solamente pudimos probar una. Pero pues bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció el nuevo casco. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.